esto. La primera película la hizo cuando tenía 35 años. Empecemos de cero. A los 17 hice mi primera película como ayudante de dirección. Bien. A los 27 hice mi primera película como productor, que fue el jefe. Uh-huh. Y a los 35 años hice mi primera película como director. Bien. Desde 1956, que formamos Área Cinematográfica Argentina con Fernando Ayala, hemos hecho, producido en la empresa, 113 largometrajes. 113 largometrajes, es mucho. Es un laburo, ¿no? Y de los cuales yo he dirigido 20 y tantos. Bien. Y de los cuales he tenido la producción ejecutiva, que era de unas cuantas decenas. Tengo en este momento, Fernando Ayala falleció en 1997, y tengo un socio que está con nosotros desde hace muchos, muchos años, y que sobre todo tuvo a su cargo la línea de producción de las comedias de Porcelio Olmedo. Uh-huh. Que es otro caso único, una empresa que hace 36 comedias con los dos cómicos de estos maravillosos tipos. Y después hemos hecho musicales, hemos hecho películas épicas, hemos hecho dramas, hemos hecho comedias, hemos hecho todos los géneros habidos y por haber. Hemos hecho películas riesgosas para nuestras vidas, cuando La Patagonia de Rebelde, La Noche de los Lápices, etc. Pero también hemos hecho películas de realismo mágico, cuando había una, como Los Viernes de la Eternidad, que yo dirigí, cuando había una censura imperante, tremenda en el país a raíz de la dictadura militar, ¿no? Bueno, por si hace falta presentarlo, es Héctor Olivera, director de cine, productor, hombre de la cultura en la Argentina, y que además tiene una visión un poco más amplia que lo estrictamente artístico, que se ha tenido que masticar persecuciones, discusiones por presupuesto, mudanzas, idas y vueltas. Digo, en una época que la Argentina ha sido, desde algún punto de vista, trágica y desde otro punto de vista, fascinante también, ¿no? ¿Cómo comienza esto en el 48 cuando aparece en pleno gobierno peronista el impuesto a la entrada del cine para que se pueda con eso en alguna medida subsidiar las producciones argentinas? Claro, porque había pasado una cosa cuando empieza la industria cinematográfica. Era el caos, en el sentido que un director se entusiasmaba con lo que estaban haciendo, empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 3 del día siguiente, y a las 3 de la mañana, y no le pagaban nada a nadie de extra, ni la tirarían una piche. Así después, bueno, con el primer peronismo vinieron las leyes sociales, los convenios colectivo de trabajo, etcétera, etcétera. Y el sindicato de la industria cinematográfica apoyó mucho a los productores para que se lograra esto. Y lo interesante de la primera legislación fue que se apoyaba fundamentalmente todo lo que fuera mano de obra. Es decir, todo lo que no lo que los norteamericanos llaman arriba de la línea y abajo de la línea. Arriba de la línea es el libro, director, productor, actores y música. Debajo de la línea es todo lo demás. Pero decimos, esto no está para pagarle 100.000 pesos a Zully Moreno ni a Luis Andrini. Esto está para que trabaje mucha gente. Claro. Y entonces lo que se recuperaba era la mano de obra, técnicos, actores, extras, etc. Pero además había que recuperar el costo en la boletería. No se podían hacer aventuras porque a mí me gusta y yo me siento. Yo hice La Noche de los Lápices en 1986, a poco de asumir el doctor Alfonsín. Bien. Me pusieron una bomba en la oficina que si explotaba, dijo el jefe de bomberos, volaba media manzana, un artefacto infernal. Era otra época. Hoy en día, como la historia para los muchachos empieza en los años 70, hay cantidad de películas sobre el tema de desaparecidos. Sí, sí. Y la gente se hartó, la gente no quiere ir a ver eso. Y entonces se estrena la película, pasa desapercibida, han ido a verla muy pocos. No es que esté todo perdido. No, desde ya. Pero evidentemente un país que tiene más estudiantes de cine que toda Europa, que pueden filmar además con una camarita que le regaló el papá para Navidad, o con un celular inclusive. Con celular se puede hacer cine. En Inglaterra y en Alemania ha habido festivales de cine de ficción realizados con teléfonos celulares. Sí. Es decir, ya no hay límite, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay una cosa, fundamentalmente, como si yo pinto un cuadro, quiero que vos lo veas. Y si yo hago una escultura, quiero que esté en una plaza. Y si yo escribo un libro, quiero que se venda en la librería. Lo mismo. Yo hago cine, lo hago para el público, lo hago para mí. Ahora, pero hablamos, está muy bien.
¿Cómo nace la vocación? Es decir, ¿en qué momento pensás, bueno, yo voy a hacer cine? Porque estamos hablando, ¿en qué año más o menos? 46. Yo era cadete del Liceo Militar. Ajá. El Liceo Militar se forma en el 39, cuando el Colegio de la Militar de la Nación se traslada de San Martín a El Palomar y deja unas instalaciones formidables ahí a la cercana, ahora está dentro del pueblo, ¿no? Uh-huh. Que es el, alguien toma la decisión de transformarlo en un instituto secundario. Bien. Que donde mi madre, yo no tenía padre, me pone, entre otras cosas, porque entré becado, pero fíjate vos cómo sería la... Había 1.200 aspirantes para 216 ingresos. Y yo tuve la suerte de estar entre los 10 becados, porque era una solución económica para mamá. Claro, por supuesto. Y además, porque había una instrucción de primer nivel. Los profesores del Liceo Militar General San Martín, en muchos casos eran los mismos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Claro. Además, había una disciplina. Y sí, yo reconozco sí. Que me hizo mucho bien en mi carrera esa formación militar. Digamos, ¿no se había desprestigiado la Fuerza Armada con lo que vino después? No, por favor. No a eran... pesar del 30 de septiembre. Sí, sí, del golpe de Estado contra el Polito Yrigoyen. No se habían desprestigiado, sino que cuando yo entro en el 44, sí. Estaban en el gobierno. Claro. Era, sí, era después del GOU. Ramírez o Farrell. Claro, Farrell, Ramírez. Exactamente. Perón. Entonces, era se comía muy bien. Todo era perfecto. Teníamos nuestros uniformes. Mamá había estado vinculada al diario La Nación haciendo unos bocetos de ropa. Diciendo, Rita Hayworth en Gilda, luce un vestido, así lo describía, etcétera, uh-huh. etcétera. Eso le permitió conocer al crítico de cine de La Nación, que se transformó en productor y que la llevó a ella como vestuarista. Uh-huh. Y ella era la vestuarista y asistente del director de arte, llamaríamos hoy, que en esa época se llamaba escenógrafo, Mario uh-huh. Bananelli, que era de primer nivel, a una película que se estaba haciendo en los estudios Bailes, unos estudios Bailes al que estoy muy conectado, porque ahí entré por primera vez al cine, ahí empecé a trabajar durante 5 años a los 19, ahí produjimos El Jefe y una cantidad de películas, La Patagonia Rebelde, uh-huh. esos estudios los compramos nosotros en la buena, los vendimos en la mala. Yo en ese momento no sabía qué quería hacer. Había pasado de marino porque quería viajar a arquitecto porque quería hacer casas. Hasta que un día mamá me dice, bueno, hoy no tenés colegio, vení, te voy a llevar al estudio para que conozca lo que es la filmación. Cuando entro al estudio B de los estudios Baires Film de Don Torcuato y encuentro nada menos que Viena de 1800 reproducida al detalle, con los edificios, los carruajes, todo. Esa arquitectura muy particular de Austria, que era distinta de la alemana y de la francesa y de la inglesa, con los adornos y con las cristalerías y esto y lo otro. Yo digo, pero este es mi mundo. Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Y fue maravilloso. Y tengo el enorme privilegio, porque no es fácil que uno a los 15 años tenga una vocación y la pueda cumplir. Y a los 17 empecé a trabajar ya como pizarrero, como ayudante de dirección, y nunca más abandoné el cine, ni el pobre cine argentino me abandonó a mí. Bueno, hablando de eso, ¿no? Del cine argentino.